Bueno, iniciamos con decenas de dominicanos que acudieron este miércoles a jugueterías en la avenida Duarte y la zona céntrica de la ciudad en busca de regalos para entregar a sus niños en esta Navidad. Leticia Díaz con los detalles. A pesar de que no es una tradición dominicana la entrega de juguetes en Navidad, algunos ciudadanos optaron por la fecha para evitar el cúmulo de personas que se registra el Día de los Santos Reyes. Sí, los 25, porque es el día de Navidad. ¿Le gusta más que el Día de Reyes? Sí, me gusta más. Hacemos menos tapón y tú tienes más chance para comprar lo que quieres. Cuando tú vienes aquí un día 5, un día 6, no es fácil entrar. Bicicletas, muñecas y juegos electrónicos son los más buscados por los clientes. Yo no regalo alma ni regalo nada de eso. Eso no son juguetes, eso es lo que tú engendras desde niño, es la violencia. Es parte de lo que hace la infancia de uno, o sea, es de las cosas que uno recuerda con mucho agrado. A diferencia de años anteriores, los precios se mantienen asequibles, según explican los padres. Están bien, yo me los hallo bien, porque imagínate, uno trabaja para los hijos y para comer. No nos quejamos. Se ven asequibles. Para los representantes de las jugueterías, las ventas se mantienen activas, aunque el día de mayor demanda de juegos en el país es el 6 de enero. Leticia Díaz, CDN.